Cover TV. Cover TV. ¡Hola, amigos! ¡Hola, muy buenas tardes, señores y señores! Estamos a punto de dar inicio a este programa que se llama ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Estamos en unos minutos, a unos segundos de empezar, así que vayan compartiendo, vayan invitando a todos para que ya empiece y todos estén saludándonos. ¡Esto es ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Con una familia super chiflada! Ya estamos aquí de nuevo, otra semana más, en esto que se llama ¡Wow! ¡Oh, qué bárbaro! Muy buenas noches, tarde, noche, lo que sea. Oigan, ya estamos aquí otra vez en martes, a las 7 de la noche, que recuerda que nos tienes que ver, ¿verdad? Así es, recuerden que ahorita estamos todavía como que ajustándonos, porque antes era jueves, ahora son martes. Claro que sí. Exactamente. Oye, quiero dar un mensaje antes de empezar. ¿Un mensaje? Ven que hemos estado sanitizando días pasados, ¿no? Ah, sí. Y pasábamos a veces entre semana porque nos preocupamos que ya no queremos tener el coronavirus, fuchilaguacala. Entonces, estos días ya no vamos a pasar hasta fin de semana. ¡Ya no! ¿Nada más fin de semana? Sí, sí, bonito. ¡Órale, sí! ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque ya empezaron las clases. ¡Oh! Entonces, nosotros no queremos que digan, ¡ay, ya tengo sí, no ruido. Queremos clases. Dijo, no. ¡Ah, no, sí, clases! ¡No, no, eso sí queremos! Pero no queremos que seamos ser el pretexto para distraerse. Ah, sí, 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 porque luego dice, a ver, allá anda un mosquito. Ay, no, sí. El coronavirus. Ahí va la pestañita. Ahí va la pestañita. Pero por eso es de que ahorita solo sábado y domingo vamos a sanitizar. Pero nos puedes mandar un mensaje a qué colonia quiere que vayamos. Exactamente. Porque ya hemos ido a muchos lados. A bastantes. A San Rafael Calería. Y la gente quiere a la colonia Tospa. A la Luz Palotal. A la Luz Palotal. A los Cerezos. A San Román. Ah, sí, sí, cierto. A la Guillón Guzmán. A la Guillón. A también, San Miguel. También fuimos a Filtros. ¡Ay, sí, a Filtros! A la Colonia México. Sí, es cierto. Fuimos a Los Ángeles. No, sí, es cierto. Fuimos a Nueva York. ¡No, espérate, no, Bonnie! Ah, bueno, ustedes, o sea, ustedes es porque son pobres. O sea, qué oso. Bueno, Bonnie fue, pero en su mente. Pero este fue el mensaje que yo quería dar, pero... ¿Ese mensaje? Sí. Ay, que eres re chismosa. ¡Eso es todo! ¿Eso es todo? ¡No! ¿Pero eso me haces perder el tiempo? ¡No! ¿No ves que aquí el tiempo es todo? Sí, ya. Ahí está, ¿sí? Bueno. Oye, pero vamos a empezar con los chistes. ¡Wow! Los chistes. Los chistes, siempre empezamos con eso. Sí. Ajá. Pero oye, esta ocasión dice Bonnie... Pues yo quiero hacer mi chiste, pero lo quiero decir como cuando trabajaba antes. Vendía tepejilotes. Espérate, voy a cambiar de look. Pero cada quien se tiene que poner este sombrero. Así es que vamos a empezar, ¿sale? Empiézale. Oye, espérate. Pero tú ya entraste. Pásame unas naranjas, ¿no? Y nos hacemos un juguito acá. Sí, es cierto. Esto está bueno para llevarnos a las naranjas. Mira, tanto que sufro yo exprimiéndolas así. Se llama exprimidor de naranja. Bueno, Bonnie, pero tú ya entraste en personaje. ¿Ancina? Sí, desde que naciste. Ya cálmate, ¿eh? Ándale.
Claudito, primer chiste. Es pura actuación, es sí, pura actuación. Ándale, ándale, ándale. Dale, bonito. Enséñadelo ya. Enséñame un momento, mira. Mira, 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 mira. Así dice. Mira, 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 mira. Hace nada más momento, tío. Que llega el indito con su esposa indita. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, pues era mi hija. Y que le pregunta, oye, mi amor, dime, mi amor. ¿En serio tengo la nariz muy grande? No, la tienes común. ¿Común? ¿Sí? ¿Común? Ajá. Como un tucán. ¡Ahora voy yo! ¡Vaya, vaya! ¡Órale, órale! ¡Para que te salga! ¡Para que te salga! ¡Para que te salga! ¡Para la pestaña! ¡Oye, oye! ¡Pero! ¡Déjalo! ¡Es el tocayo de mi amigo que vino! ¡Es el tocayo! A ver, espérate. Sí. Espérate. ¡Ayúdame! A ver, pues a ver, acomóñale. Ahí está, ya. Ahí está. Ahí está. Parece indita de esa borrachita. La guayaba, la tostada. Esta es la guayaba. ¡Sale, pesoñita, tu chiste! ¡Ancina, mijos! ¿Cómo están? Yo conté re bien. Y allá, con sabe. Oye, esta habla como gringa, así. ¡Ancina, no es cierto, tú! Yo les voy a contar un chiste que está requete bueno. ¿Por qué está requete bueno? ¡Está requete bueno mi chiste! ¡Chítelo! ¡Ancina, sí! ¡Chécate que era aquí un amiguito, ¿no? Así de Ancina, Ancina, más mismamente, ¿no? Ajá. Y que llega que dice, bueno, tú sabes. O tú sabes, Monín, tú sabes, Monín. Tú sabes, Monín. Yo que sé. Ancina, tú sabes. Yo que sé. ¿Por cómo qué? ¿Cuál es el platillo de los toreros? ¿Cuál es el platillo de los toreros? El que le gusta más a los toreros. ¿Cuál es el que le gusta más? Ancina, el platillo favorito de los toreros. ¿Cuál? Hacer el pozole. Pozole. Oye, no sabía si era indita o era rapera. Oye, sí, ese como que hablaste muy rápido, vas tú. Yo te voy a contar un chiste. Sí, pero quítate esa porquería. Así, mira, así. ¿Tú sabes cuál es el animal que se subió al último? ¿Al arca de Noé? ¿Al arca de Noé? Ajá. ¿Sí sabes o no sabes? No sabemos. Pues el delfín. ¡Ah! ¡Qué chistoso tan chiste! ¡Qué chistoso tan chiste! ¡Payaso! ¡Otobonín! ¡No lo entendí! ¡Otobonín! ¡Ahí va! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Eres el delfín! ¿Tú sabes quién es el que ríe más? ¿Cuál? ¿Tú sabes quién es el que ríe más? No, no sé. ¿Cuál es? No sabo yo. ¿Tú sabes quién es el que ríe más? Ah, no. El barriendero. ¿Por qué? Porque va riendo, va riendo, va riendo. ¡Ah! ¡Qué bonito chiste! ¡Ancina! ¡Yo voy, bonito! ¡Mueve la lonja! ¡Mueve la lonja! ¡Ay, ay, no! Pues no. Fíjate que yo fui porque yo quería ser artista, ¿no? ¿Y tú por qué querías ser artista? Yo, Ancina, quería ser artista. ¿Ya querías ser artista? Ancina, yo no nada más vivo del tapajilote, ¿no? Y yo vine corriendo. Y yo le dije. Ancina, sí le dije. ¿Qué le dijiste? Vengo por el papel de la novia celosa. ¿Por el papel? ¿Por el papel de la novia celosa? Sí. ¿Así le dijiste? Vengo por el papel de la novia celosa. ¿Y qué me dicen? ¿Y qué me dicen? ¿Y qué me dicen? ¡Ay, ya! ¡Te conocí mi chiste! ¡Ya fue tu oportunidad! Pues árale, no te pongo rejiga. ¡Ay, ya rejiga! ¡Ancina de aquí al estrellato! ¡Tranquilo, caliente, dile! ¡Ancina, vengo! Ajá. Y le digo, sí, yo vengo por el papel de las novias en Los Ángeles. Ajá. ¿Y tiene usted experiencia? Así me dijo. Ajá. Porque él no era así. No, ¿usted tiene experiencia? ¿Y a ti qué te importa? ¿Le puedes preguntar a tus amigos o qué? Pero ¿tenemos un invitado? Sí, el chiste de nuestro amigo. El chiste.
Este amigo lo queremos mucho. Porque fíjate que este amiguito lo queremos mucho. ¿Por qué lo tenemos? ¡Él es! ¡Nada más! ¡En la producción! ¡El chino! ¡El chino! ¡El chino! ¡El chino! ¡El chino! ¡Córrele, chino! ¡No quiere! ¡Chino! 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 ¡Ahí va el chimbrero! ¡Pásaselo, pásaselo! ¡No me prendí ni uno! ¡Ay, chino! ¡No, si no, sí paso, eh! Oye, nos hablan como del más allá. Acuérdate cuando vendía del papá lo pipicha. La verdad, él era el sombrero. Así vino. No, aquí. No aprendí ninguno, Bonín. Así vino aquí al estudio. Bueno, pero quien sí se aprendió su chiste, así es nuestro amigo Bebeto Cachirote. Se llama Bebeto, se llama Betito. Betito. Pero de cariño se puso el Bebeto Cachirote porque es tu fan. ¡Es tu fan! O sea, oye, qué oso. Así es que él es nuestro amigo Bebeto Cachirote y su chiste. ¡Vamos a verlo! ¡Chubidubi! ¿Qué le dice un nopal a otro nopal? ¿Qué? Que no pale sigue, sigue, no pale. No pale sigue, sigue, no pale. Dice un nopal a otro nopal. No pale sigue, sigue, no pale. Ya no brinque, ya no brinque. Ahora sí, señores y señores, esto es ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Bienvenidos a compartir! Al recreo y todos. Oye, dale. No digas eso porque bueno, ya no tenemos. Bueno, estoy recordando cuando íbamos a la escuela. Ya no tenemos recreo. ¿No? Ya no. Ya no. Ahora sí, si antes se quejaban de su conserje. Ajá. La mamá es una conserje. Estamos peor. Oye, ya arrancaron las clases, ya empezaron todos haciendo en línea, por medio muchos de Zoom. Por medio ya muchos sé que de... Sí, espérate, ella ya perdió. No, yo tengo la en ya línea. Perdió la línea. ¿Quién sabe dónde la dejó? Les deseamos a todos feliz Navidad. Feliz 15 de septiembre. No, espérate, no, ya. ¡Feliz día de regreso a clase! Fíjate, es bien importante lo que acabas de decir. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque es algo nuevo para muchos niños. Sí. Uh-huh. Antes decías, voy con mi mamá, me dejan la escuela, sí. ¿No? Y ya no mi veo... mamá se queda comadreada. Sí, es lo que yo no sé qué vamos a hacer las mamás. Oye, porque también tendremos el clase de comadrear. ¿Cómo afuera de la escuela en línea? Yo digo que hagan un grupo de WhatsApp no, en donde de por sí ya tienen su grupo de WhatsApp. Ay, sí, no, sí. Ah, sí, no, ¿verdad? No, mamás de quinto A. ¡Ah! Sí. Nos vemos en las gorditas de la esquina. Ahí se ponen buenos los jugos. Pero como no pueden salir, traigan su cubrebocas. Pero de verdad. Atentamente la señora de las gorditas. Y tráiganse un poco de alcohol en gel porque ya se me acabó. Yo llevo a mi gordita. Cálmate. Cálmate. No le digas gorda a la gorda. También no venden que luego flautas. Flautas. Ya están bien machados. Oigan, vamos a leer los mensajes que nos y están enviando. Y panuchos. Espérate, ya va a leer los mensajes. Tú léelo. Tú léelo. Saludos desde Argentina, amigo. Saludos desde Argentina, amigo. Espérate, no se muevan, está temblando. Ay. Nos mandan saludos, Totones,
Saludos, Ernesto Torres. Ese es mi neto. Dice también acá. Familia super chiflada desde Canadá, Flor. Somos internacionales. De Argentina y de Canadá. Sí, dice aquí, vénganse para Argentina, dice, vénganse para Argentina. Ah, claro que no, sí. No, porque en Argentina van a decir, che, boluda. Esto no me gusta. Pelotudo. ¡Chala, boluda! Oye, pelotera. Pelotera. Ya, eso es burling. Oye, ¿a los que le hacen burling van a extrañar también eso? Yo creo que no. No, ¿verdad? No. Acá dice Florecita Ávila, ¿y cuándo vienen a Residencial El Bosque? ¡Ah! A sanitizar. El sábado. Pues empiezan es a mandar mensajes. El que gane es el que ahí van. O sea, el que tenga más votos en su colonia, ¿no? Exactamente. Órale, mira. Bueno, en la publicación. O sea, del lugar donde es. Exactamente, los que empiecen ahí a compartir y tengan más compartidos. La otra vez fuimos a una colonia donde ya nos estaban esperando. ¿Sí? Ah, sí. Y ya pues ya todos estaban así. Pero yo les dije, no, yo la tantan ahorita no les pues tengo para darles. ¡Ya páguenlo! ¡Ah, no! Síguele. Dice Gael Pérez, todos familia, de parte del payaso Chilis, excelente programa. Gracias Chilis, a toda tu familia, a tus nenas hermosas. También dice Lid, May, Pac, saludos de Ana, Laura y Frida, que los quiere mucho. Saludos, Chilita y Fridita. Ivonne Defer dice, saludos al maestro Fernando. ¡Ay, al maestro Fernando, que también ya entraron al equipo! Florecita, saludos a Mari Carmen Sánchez. ¡Ay, la maestra Mari Carmen! Mira, Vladimir. ¡Ay, el maestro Vladimir! Ay, el maestro Longaniza. Ay, ¿no? A ti le van a decir un chamaco. Saludos, Mabel, la super chiflada, dice Vladimir García Soriano. ¡Órale! ¡Cádiz López! ¿Quién lo está viendo? ¡Ah! ¿Cali? ¡Cádiz! Cádiz, saludos. Hola, Cádiz. Pelet Soriano dice saludos a mi tía Flor que está viendo desde Tijuana. ¡Oh! ¡Ay, saludos a Pelet Soriano! No vaya a decir que no lo pelé. Pelet Soriano. Ya es otra cosa, ya te vas por ya. Dice también papelería, garabatos. Saludos, amigos. Siempre que vienen a Huatusco, estamos en primera fila. Gracias en verlos. ¡Órale! Después de la pandemia, todavía nos puedes llevar. No, pues cuando vamos al teatro. Sí, por eso. Que a ver, yo tengo un mensaje, dice, ¿qué tal? Estamos este sábado y domingo, tendremos chiles en Nogada. ¡No, espérate! ¡Es la señora de abajito de la casa! No, dice Oscar Flores. Saludos, Oscar. Ah, sí, nuestro amigo va a vender Oscar. Chiles. ¿Sí? ¿Va a vender chiles? Oh, solo para llevar, los llevamos a su domicilio. Pasaríamos su número, pero no nos invita. De parte de Alegría. Alegría. Mi amigo, mi amigo. Saludos también para el Machete, que me dijo, me manda. Mandan saludos. Ah, sí. Dice Ivonne Defer, saludos a todas las mamás que están haciendo tarea con sus hijos. Sí. ¿Qué es mami de nuestro gran amigo, el que da el clima en la radio? Sí. Acá también Iván. Dice Angelito. Héctor. Dice Héctor. Héctor y Víctor. Dice el Héctor que... Aprovecho el instante para enviar un cordial saludo a todos ustedes, mis amigos de... ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Atentamente, Héctor. Héctor Gómez. Saludos, Héctor Gómez. Nos vemos en Lomas de San Marcial, Córdoba, Veracruz. Saludos a Lomas de San Marcial. Lomas de San Marcial, Jarribita. Saludos a la señora Sara... Natasha. ¡Que no ha terminado su tarea! Muy bien. Esa tarea nos va a volver bien. No han terminado la tarea. Muy mal. Pero una pausa. Ahorita ven primero el programa y después como que agarran un... claro que un sí. Un aire. Y vuelven con harta energía. Y las ideas se vuelven a acomodar, ¿sí o no? Así es. Dice aquí también Lisbeth Pastrana. Y que lo...
saluda, pero les manda besos a Pestañita. ¡Ay, gracias, Iker! Te quiero mucho. Saludos desde Veracruz, cartales, échele ganas de parte de Ángel Gabriel. ¡Órale! Saludos, saludos. Ángel Gabriel. Montserrat dice saludos de parte de Moncita y Bebeto Cachirote. ¡Ah, ya pasamos tu chiste, Bebeto! Oye, quiero mandar una felicitación a una cumpleañera. ¡A una cumpleañera que cumple años! Que vive en el puerto de Veracruz. ¡Ah, ya! Se llama Rosita. Sí, saludos a Rosita. Te voy a cantar las mañanitas. No dijo las mañanitas. Con todo mi corazón. No, no dijo las mañanitas. ¿Verdad que no? Sí. ¿Verdad que no? ¡Las mañanitas que cantaba mi rey David! ¡Canta! ¡Horrible, canta! ¡Ya! ¡Fuera! Ya hasta la gente del estudio salió corriendo. No, decían, auxilio. ¿Y ya con esos saludos? ¡No, espérate! ¡No me hay más! ¡Espérate! Saludos a Alicia. Alicia. Alice Natalia. De parte de María Álvarez Mendoza. ¡Órale! ¡Saludos! Nos encanta poder verlos. Extrañamos el regreso a clases y sin oírlos en las mañanas. Wow. Pues yo también, fíjate. Aunque ahorita me paro más tarde. Yo también extraño no pararme tarde. Temprano. La verdad, extrañamos, sí, extrañamos. Sí, extrañamos. Sí, muy pronto. Nada más que nos hable. Oigan, les queremos decir a todos que, pues, no compartan la transmisión porque tenemos grandes invitados. Súper invitados. Un programa súper excelente en claro. El cual queremos que ahorita no se vayan porque viene un corte informativo. Un comercial. Exactamente. Y seguimos con un gran amigo. Así es. Y esto es... ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Estamos aquí. Es una mala imagen. ¿Qué pasó? ¡Me robaron! ¡Te robaron! ¡Me las traía! Les digo que las tiene de lombriz. ¿Por qué de lombriz? No tienen pompi las lombrices. Bueno. ¿Y qué creen? ¿Qué? Ya llegó la sección de Yo Quiero Ser de Grande. ¡Sí, sí, oh. Suéltese! ¡Locuta! ¡Venga! ¡Un aplauso para recibir! Para recibir a... ¡Pásate donde puedas! ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Bienvenido! Hola, bonito. ¿Qué pasó? ¡Quítate, sí! ¿Está prendido? Espérame, ¿está prendido? Ahí está ya. Está ahí está. Traigan unos cerillos para que lo prendan allá. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No me escucho. Ahí va, Chino, por favor. ¡Chino! ¿Se escucha o no se escucha? Yo sí lo escucho, ¡Cállate, paje! Yo sí lo escucho. Sí. ¿Ustedes lo escuchan? Sí, prendió, pero se apagó, creo. Ahí está, ya me escucho. Ya ven. Perfecto. Ya está, me oigo. Sí, se escucha. Me voy. Ahí está. ¡Cállate, bonito! Aquí estoy, acá está. Habla. Ahora sí. No me escucho. Señores, le presentamos. Él es nada más y nada menos que... ¡Paco Maestra! ¡Eso! Yo pensé que iba a decir otro nombre. No sé. Aquí... ¿Cómo crees que te íbamos a decir como pitirijas o algo así? No. El mofle, o algo así. El locutor. Uno que así escucha la gente. No sé, Santana. ¡Achito! 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 No,
Hubiera sido bueno que viniera Chito para que aprendiera de buenos payasos. No, pero sí, bueno, es que pensamos que iba a venir Chito. Ya, lo que pasa es que Chito tiene una enfermedad. Ah, entonces, de repente se pierde unos días. No, me digas, ya agarró, ya es la hora. Ya, sí. Desde el mediodía anda por ahí. Bueno, oye, pero si ya no es hora del amigo ahorita. Pues es hora del más que amigo. Pero en su casa se pone bien. Sí, sí, se pone mejor ahí. Pues bienvenido. No, gracias por la invitación. Gracias. Muy buen programa. Nuestro amigo. Gracias, de igualmente. De muchos años, ya sabes que te queremos mucho. Tampoco tanto, van a pensar que soy muy viejo. Bueno, es que ustedes fueron a mi fiesta cuando era yo de 3 años. ¡Ah, no! Por eso me conocen. Nosotros somos una tercera descendencia ya. Sí, él es de la tercera edad. ¡Cálmate! ¡No! Ya vas a quedar. Oigan, les queremos decir a todos que pueden empezar a hacer sus preguntas. Esta sección se llama Yo Quiero Ser de Grande y en esta ocasión tocó ¡Locutor! Muy bien, qué bueno. Quisimos invitar pues a uno de los mejores y pues gracias. Aquí estás. Gracias por la invitación. Es que Mark. No pudo venir el otro. Lo sabía, algo decía. Nos canceló. Oye, quiero decir a la gente que él es la voz oficial de una familia super chiflada. Ah, sí. Amiguitos, ahí la tienes, ¿no? Una familia super chiflada. Ese. ¡Chiflada! ¡Ahí está! A ver, otra vez, porque no la oyeron. ¡Super chiflada! ¡Ese! Oh. Cabe hacer mención que me pagaron en dólares esa ocasión. No. Cuando sí teníamos shows. Cuando había dinero, exacto. Nosotros, para que vean, no tenemos baño. No. Porque no hay necesidad. O sea, nos ahorramos el agua y los papeles. ¡Ay, no! Pero sí se bañan, ¿no? Sí. Algunas veces. Somos ecológicos, cuidamos el agua. Nada más cuando cae tizne. Oigan, queremos preguntarte a ti, y pues para que la gente se entere un poquito más de tu carrera, ¿qué tiempo llevas estando en la radio? Yo tengo 20 años trabajando en la radio. Ya ves que ya estás grande. Ya. Es que empecé muy pequeño. Desde los hijos. No, empecé a trabajar en una estación de radio cuando tenía 20 años, entonces pues tengo 40. Wow. De edad, 40 años de edad. Por si no sabían cuántos años tiene ya. Ya estoy viejito. Bueno, no tanto. No. Soy viejo, pero no de todas. ¡Ah! Eres fiel, Claro, fiel. Claro, como debe ser. Te aprendí bien. Toda mi escuela. Claro, por supuesto. Cálmate. ¿Por qué me pellizca? ¿Algo te sabe? ¿Algo lo sabes? ¿Pestañita de bolín o qué? No. Ah. Okay. Sí, 20 años. 20 años. ¿Y cuál ha sido la mejor historia, el mejor momento? Lo que vaya, que digas tú, eso nunca lo voy a olvidar. Una experiencia así bien bonita que digas. Híjole, son muchas. ¿Qué te podría decir? ¿Alguna que haya marcado? ¿Cuando se te apareció la niña? Yo creo que la primera vez que me dijeron repetitiva, si me lo dicen, ¿no? Sí. Pero la primera vez que me dijeron, sí, como que me emocioné, ¿no? Wow. Sí, es de padre que te digan, yo te escucho. Ah, sí. Entonces, sí, es de padre que te digan eso, ¿no? Wow, ha sido increíble, ¿no? Pues y algo feo es como, esperaba algo mejor, ¿no? No, pues feo muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que de repente cuando estás en el micrófono te equivocas en repetidas ocasiones y nunca falta quien te esté escuchando que sí conozca el tema y te hablan para regañarte y se siente feo, ¿no? Pues sí. Y más cuando empieza uno que se equivoca, aparte de tener 20 años, estaba yo muy chavillo. Entonces sí, piensa uno que es fácil y pues no tanto. Pues tampoco es la cosa del otro mundo, ¿no? Es como si fueras payaso o algo así. No es cierto. Te voy a juntar con Chito. Él sí se desquita. Ya, vas a ver, mañana le voy a hablar a la primera hora. A ver si se para. O sea que, lo que puede decir que lo que no te gusta de eso es cuando te equivocas. Pues sí, lo que pasa es que a veces cuando uno está ahí en el micrófono piensa que domina todo y no es verdad. Si no conoces un tema, mejor ni te metas, vete por la fácil y así no te confundes y no te equivocas. No
¿cómo decirte? A la gente no le creas una falsa expectativa de la realidad y pues no te escuchas mal. ¡Wow! Sí, ha pasado, ¿verdad? Es una gran... Bueno, ¿qué les puedo decir a ustedes, por ejemplo, no? A los payasos le valen todo. Estaba yo bromeando. Te engañé. Payasito, está bien tonto. Dígalo. Así nació, se cayó de chico. Se le cayó de chico. Se le sumió a la bandera. Se cayó de chipo. Está trompudo. ¿Desde cuándo fue que nació tus ganas de ser locutor o... ¿Sí? O sea, siempre desde chiquito no, dijiste... No, fíjate que fue bien raro porque yo cuando terminé la prepa, yo quería estudiar para maestro de educación física. Perdón, de hecho es mi sueño frustrado el ser maestro de educación física. Siempre quise ser maestro de educación física, pero no pasé el examen de la universidad. No cumples con los requisitos. Sí, de entrada, ¿no? No, yo era un atleta, pero ya después me... Bueno, entonces, en ese año que no estudié, coincidí con muchos amigos que se dedicaban, algunos a los eran DJs, otros trabajaban en una estación de radio, entonces me empecé a llevar mucho con ellos y me nació el gusto y pues aquí estoy, no me arrepiento. O sea que sí estudiaste... Sí, sí estudié una carrera, una licenciatura en ciencias de comunicación. ¡Órale! ¡Qué bárbaro! O sea que si los niños... Él sí terminó. Nunca es tarde para terminar. Oye, mira, aquí no te tocó el COVID. Sí, sí, no tienes razón. Ni las colegiaturas debían cobrar. Mira, cállate mejor. Ya lleva como 4 carreras. Y no se decide. Bueno, pero vas a ver. De todo. Ya parece beisbolista, nada más pisa y corre, El chiste es tener amigos. Está bien, eso es un... sí, mira, no, bueno, ya, y por ejemplo, hay niños que sí les llama la atención esto de ser locutores, ¿no? Claro. Nos hablan mucho a la radio. Sí, también. A la radio también nos hablan un montón, que aquí les gustaría, ¿no? Entonces, ¿tú qué consejo le darías a estos pequeños que dicen, yo quiero ser locutor? ¿Tú qué algo bonito que les digas? Que puedan hacer desde ahorita. Uh-huh. O sea, que puedan practicar. Para claro. Que el día de mañana crezcan ellos. Pues mira, ahorita ya con todas las tecnologías que hay, todos tienen acceso a un micrófono, todos pueden grabar, todos pueden hacer desde casa. Ya cuando yo empezaba ya más o menos a querer ser, dedicarme a esto, sí agarraba yo una grabadora y imitaba yo a lo mejor a cronistas deportivos o a los comerciales que salían en la radio, como que los regrababa yo, ¿no? Ajá. Entonces, eso era padre. Entonces, ahorita con la tecnología, pues pueden hacer muchas cosas los niños. Y yo siento que hoy en día hay más apertura con las redes sociales. Desde ahí pueden empezar a tener a lo mejor una radio por internet, un programa por internet. Hay muchas cosas y siempre va a haber algo bueno y positivo para los nuevos talentos, ¿no? Que son muchísimos. Sí, bastante. Miren ustedes, por ejemplo. Bueno, no tan nuevos, pero sí talentosos. Yo soy nueva, yo sí. Yo sí, talento. De apenitas. Talento, Yo sí, talento. Sí, talento. Aprende a Johnny qué rápido con eso de las carreras. Dice, ya, se siente feo. Ya se metió camotes. El señor de los camotes. Sí. Dice aquí también, saludos al mejor locutor de parte de Julius. Yo pensé, ¿de quién? Ay, saludos a buen Julián. No, este es varón. Un beso de parte de Jorge. Oye, yo pensé que me decías, sos mejor locutor de parte de su... Saludos a Paco Masla. Gracias, de parte de Héctor Gómez Pimentel. Saludos, Héctor. Dice también, Belén, dice, ¿cuál es el peor oso que has hecho al aire como locutor? Dejar el micrófono abierto. Yo creo que... ¡Ay, no! Ya lo no. Que pasa es que, bueno, es que hay unos que tienen operador, otras no. Hoy en día la gran mayoría tú eres operador y locutor, entonces de repente no dejas el micrófono, no lo cierras, no oprimes el botón y pues de repente sale una grosería o entra alguien y sí. ¡Ay! Muchas ocasiones. Y sí, yo creo que es eso, ¿no? Lo bueno que al menos no lo ven, ¿no? No. Pero sí lo sienten. No, sí, pero pues sí. Lo oye. Lo oye como Talía, ándale. ¿De qué se acordaron? Es que nos acordamos, por eso. ¿De qué? Pues ya. Nos acordó que también nosotros nos pasó. Pero no fue una grosería. ¿No? Pongas. Sí, dijo así de... ¡Aso! Ya tengo harto sueño. ¡No! Pero con grosería. Cuidas que bueno, sí que tenía. Pues no tenía sueño, ¿no? No es culpa que dejen abierta esa cosa. No, y tan yo temprano que es un programa, ¿no? Yo vi cerrada la puerta y dije, todo está cerrado. Saludos para Abby.
Gaby, que luego es la que nos está ahí monitoreando. Sí, es la que nos está ahí. O sea, nosotros también tenemos. Sí, claro. No, pues es que hay producción, hay dinero. Ahí donde ustedes. Vente con nosotros. Había cuando había eventos. Ahorita ya no. Dice aquí, un saludo al crack. Por derecha, dice. Un abrazo de gol para él. Abrazo, va a ser mi buen amigo Alain Jiménez, ¿no? ¡Alain Jiménez! Sí. Saludos, papazote de Melgar. Saludos a tu familia, a su mami, a todas, a su tía, a sus hermanos, a todos. Aprovecho, perdón. Aprovecho. Me apropié el momento, disculpe. No, está bien, adelante. Está bien. Dice también Denis Gerardo, saludos. William dice, saludos amigos de una familia super chiflada desde Orizaba. ¡Hola! ¡Saludos! Oye, ¿qué es lo más bonito de tu programa? ¿Qué es lo que más te gusta de tu programa actual ahorita? Ahorita lo que me gusta de la emisión que tengo en las mañanas, escúchenme, por favor, aprovecho para meter el gol, de 7 de la mañana a 12 del día en el 89.5, el Mameluco Morning Show. Me gusta mucho la sección que tengo con Chito. Conchito. Debo reconocer que sí me gusta mucho. Y que la gente hable, el cotorreo con la gente, es muy padre, es lo que más me gusta. Sí. Por cierto, muy bonito, Chito, muy sí, bonito. Sí, está muy bonito, muy bien hecho. Pero Chito nada más está un solo momento y no aguanta mucho tiempo. Él está de 7:30 a 8:30, cuarto por las 9. De hecho, la idea original es que Chito estaba o está cuando los niños van a la escuela, pero como bien dice Johnny, sí, con el COVID ahorita pues no hay tantos niños. Pero bueno, le gusta también a los grandes. Sí. Yo creo que más. ¿Cómo lo invitan a fiestas, no? Sí, no tiene mucho trabajo, tenía mucho trabajo. Yo creo que por eso se enojó y ahorita ya no salga nadie, me invita, ¿no? Para la gente que no sepa, que no ha escuchado el programa, Chito es un payaso, Chito el payachito, que está conmigo en las mañanas. Nos están preguntando si va a salir Chito. No. No creo que salga. No vino. No trajo la maleta. No trajo la maleta. Pero bueno, aprovechando que eres locutor. Sí. Aprovechando tus dotes, ¿verdad? Okay. De locutor. Díganme, ¿verdad? ¿Qué puedo servirles? Antes recuerdas que hace. Que les grabe yo otra entrada para su show, ¿no? Claro, sí. Ya estoy vieja. Pero ahora para vos, qué bárbaro. Ah, sí, cierto. Falta para vos. Qué bárbaro. Bueno, que firme porque no se le. Así es. Ya está grabado, ¿eh? Por favor. Claro, cuente con ella sin problema. Aprovechando, ¿verdad? ¿Recuerdas que hace muchos años existían las radionovelas? Claro, sí, me tocó escuchar una que otra. Pues, ¿qué crees? No me digas. ¡Tú vas a contar una radionovela! ¡Perfecto! Nosotros vamos a ser los protagonistas. Los actores, muy bien, actores de lujo. Sí. O sea, nosotros hacemos los ruidos y todo eso. Sí, todo lo que. O sea, yo. Actuar. Okay, ¿tú yo cuentas? Digo. Narrando. Okay. Eso. Y okay, nosotros okay. Vamos nosotros de lo que sea, de lo que sea. Lo vamos lo a actuar. Sí, vamos a dejar que explote tu imaginación. Sí. Ay. No tanto. Okay. Bueno, ¿cuánto? De lo que tú quieras. ¿Dos minutos? ¿Tres minutos? ¿Dos días? No. ¿Cuántos capítulos? Sí. ¿Se va a cobrar al aire? No, eso queremos. Okay, bueno. Nosotros lo pasamos de este lado. Ok, este ok. Lado. Mientras concéntrate. ¿En dónde? Avísate. Tú ahí. Ok, perfecto. Aquí está. Yo voy a poner mi pose de artista. De okay. Como que pones una música. Ustedes me dicen cuando estamos, para que empiece la narración de la radionovela. ¿Mi personaje es malo o bueno? No sé todavía, déjame pensar. Okay. Los créditos, ¿qué les parece? Los créditos los decimos al final. Ajá. ¿No? Sí. Los créditos al final. Okay. ¿Cómo van? Ustedes me indican. Sale. ¡Ya está listo! Vamos a ponernos como estatuas. Okay. Como estatuas, ok. Usted me dice cuando estemos listos. Oiga, pero hágate cuenta. Un aplauso para el director de cámaras que está corriendo la milla en este momento. ¡No te muevas! A ver, que como luchador de ese de plástico. Ándale, exacto, así, perfecto. Como niño Dios. Ándale. Sí. Niño Dios. Ahora viene el pasito perrón del niño Dios. Ok, estamos listos. Señoras y señores, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su radionovela, Buscando el Corazón. De una ingrata. De una gata. De una ingrata. Ah, perdón. Escuché mal. Había una vez, en un pueblo muy, muy lejano, un castillo donde habitaba un caballero bueno. Fuerte, fornido,
sacó su espada en todo lo alto y exclamó: ¡Jame, jame, ja! ¿Qué exclamó el caballero? ¡Exclamó! ¡Reclamó! ¡Exclamó! Ah, no, ese es exclamó. El caballero exclamó: ¡Exclamó! ¿Dónde está mi amada esposa? En ese entonces salió una bella y escultural mujer. Ay, no, de la que vamos a deber es así, ¿eh? Ok, recapitulamos. En ese momento salió la ama de llaves. Y le dijo al noble caballero: señor, su bella damisela acaba de cancelar la cita. El caballero, triste, bajó los hombros, sumió la panza y se puso a llorar. En ese momento entró el mayordomo y le dijo: señor, ¡hola! Aprovechando que usted no va a ocupar la carreta, ¿puedo irme con la de ama de llaves a pasear? La ama de llaves entró y le dijo: por favor, señor, préstenos la carreta y 200 pesos porque no tenemos para el cine. Entonces el noble caballero, de escultural figura y de cabal estampa, les dijo: no, mejor les presto 300 y me traen un hot dog porque tengo hambre. ¡El aplauso para los actores! Muy bien. Oye, qué buenos actores son, ¿eh? Tuve que cambiar. Pues, es que tuve que cambiar porque me dijo acá el caballero de cabal figura, me dijo que no la quedaban a deber, entonces pues algo más adecuado. Está bien, solo porque soy una gran actriz. Me queda claro, te metes muy en el papel, ¿eh? Muy así. Sí, muy metida. ¡Aplauso para ¡Woo! El caballero! ¡Y esto es! ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Gracias, Paquito. Hombre, de qué nada, bueno de que viniste con nosotros. Restaurante Quinta Las Flores abre sus puertas para todos ustedes. Contamos con todas las medidas de sanitización, áreas verdes y amplio estacionamiento. Visítanos, conoce y disfruta con tu familia la auténtica cocina la leña. Restaurante Quinta Las Flores, con horario de atención de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde, viernes, sábado y domingo. Restaurante Quinta Las Flores, Camino Real, a 500 metros de Los Cerezos, junto al campo de fútbol El Chaparral, Córdoba, Veracruz. Restaurante Quinta Las Flores. Sí. Vale, ¿dónde estabas? Aquí no pasa nada. Eres bárbaro, ¿eh? Es en vivo. Mire, es en vivo. Ni te notaste. Soy tan ligero como una damisela. Sí, sí. No, tú eres el caballero. Vale. Me cambié de papel. La damisela es la que no llegó. Bueno, pues, muchas gracias, no, Paquito, porque estuviste con nosotros. Gracias a ustedes. Sabemos sobre tu carrera, porque tú sabes bien que también seguimos. Mucho antes de estar nosotros también en la radio, pues ya de por sí ya te escuchábamos. Gracias. Eran fans. Ya no. Vale, sí, vale. No, seguimos siendo. Okay, sí, ya nos paramos temprano. Por el COVID. No, por las mañanas. Sí, sí. Sí, también por el cobija que me tapa. Por la cobija. Pero también, pues, Paquito, estás bien guapo. Gracias, lo sé. Ya me imagino. Mátale un pollo, mira, mátale un pollo. Mi comadre, los corajes que ha de hacer. Fíjate que no, ni me escucha, ni me pela. Nada, no, de verdad que no. Así que, compadre. ¡Qué berren! Es pa' ti, dice.
¿A alguien que le quieras mandar saludos en especial? No, pues a toda la gente que nos está escuchando, la verdad que he tenido la oportunidad de ver varias veces su programa en el Facebook, y yo siempre lo he manifestado a ellos, a usted, bueno, a ustedes y a la gente que cuando me pregunta acerca de un show de payasos, y no es porque yo esté acá, la verdad hay que reconocer el talento, la calidad y sobre todo el trato que tienen con el público, ¿no? La verdad que eso yo creo que habla bien del trabajo que hacen ustedes. Y la verdad, muchas gracias. No, y la presentación. No, eso es lo mejor. Eso vale la mitad. Eso vale la mitad de lo que cobraban. Todo el mundo espera que llegue la presentación. Es la hora cara. Eso es lo que vale. Tenemos que sacarle provecho. Y que nos cobró bien caro. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, si me permiten, lo que sí quisiera decirle a toda la gente que nos está viendo, que por favor escuchen la radio como quieran, la música que les guste, la estación que les guste. Si les gusta la música pop, la música en español, sí, la música grupera, la banda, los programas infantiles o las noticias, por favor escuchen la radio. Hoy con toda la tecnología, con todas las plataformas digitales que se viven, la radio poco a poco pues sí va peleando, ¿no? Sin embargo, trata de mantenerse, pero bueno, la radio es un medio que te deja trabajar si escuchas música, que te deja hacer tareas si escuchas música, puedes hacer cualquier actividad escuchando la radio. Entonces, no sean malos, escuchen la radio. La que ustedes quieran, pero escúchenla. De hecho, recrea mucho tu imaginación, claro. Eso ya se está perdiendo bastante, ¿sí o no? Así es. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y ahorita despedimos a nuestro conductor y a nuestra sección de Yo Quiero Ser de Grande. ¡Locutor! ¡Vamos, Mastra! ¡Gracias! Ahora sí, nos pasamos a recibir a nuestro siguiente invitado. Así es. Otro gran amigo. Al otro estudio. Al estudio B. Al estudio B. Ve para allá. Ven para allá porque aquí ya no cabe. Ve igual de chonchito que esta. ¡Ay, tú! Lo siento. ¡Mi amigo! Nada más y nada menos que ¡Moñito! Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé por qué aquí parado. A ver, ¿quién es quién? Los tres potrillos. Qué bueno que no pusieron cochinos. Entonces, nos confundíamos más. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este programazo. La verdad es que gracias a toda la gente que está allá en sus casas. Y aquí no hay nadie por la sana distancia. Y a mis grandes amigos, la familia Super Chiflada. La verdad es que gracias. Tiene mucho tiempo que no salgo en televisión ni en Facebook. Pues desde que yo no tengo nada de esa tecnología, pero a partir de ahora el tiempo ha cambiado. Los niños ahora piden, por favor, apaga la tele, pa. Apaga la tele, pa. Y es que están traumados y ya llevan mucho tiempo estudiando. 2 días. Y ahora sí, la verdad es que 2 días la mamá buscando en el Face. Ahora sí anda busque y busque. Ya no manda cadenas. Ya no anda viendo. Ay, voy por mis palomitas para ver los comentarios. Ahora no. Ahora busca programas donde aprenda los niños. Y tanto que nos decían antes, ¿qué vas a ganar viendo la tele? Ahora sí me siento afortunado, señora, señor. Si usted por accidente nos encontró ahí en el Facebook, quédese, aquí hay consejos de todo, aquí hay pláticas de todo, grandes amigos. Ya tuvimos un locutor con nosotros. De verdad que yo siempre quise ser locutor también, pero jamás di el ancho. Ya vi que tienen que ser muy guapos. Yo, sí, tienen que ser muy guapos y aparte deben tener su público femenino muy así arraigado, ¿no? Sí, yo supe de un pez que quería ser locutor, salió al aire y se murió. Eso es otro, ¿no? Pero bueno, es un chiste así como muy, muy sangrón, muy sangrón. Pero estoy muy contento aquí, gracias por la invitación. No sé a qué cámara mirar, a la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Sí, ahí donde prende el foquito rojo. No, es excelente. Ándale, así está fenomenal. La verdad que gracias a la familia Super Chiflada de que se acordó de mí. Ya no me acuerdo qué se hace en las fiestas. Ya se me olvidó el sabor de los pambazos. Ya se me está olvidando el sabor del pastel. De eso cuando decía uno, queremos 2 niños aquí. Ahora ya no sabemos si que pase el sanitizante, que pase el gel, ¿no? ¡Susana, Susana! Sí, me acordé de otro en el mar que se cayó y decía, ¡gel, gel, gel! Y del barco, ¡oh, estás muriéndote y te quieres sanitizar todavía! Bueno, es que aquí en Cover TV, así se llama, no sé. ¿Cover TV? Cover TV. Fíjate, yo siempre entraba sin cover, pero... sí, ahora es Cover TV. No sé si sea lo mismo, si vaya a salir la muchacha por acá bailando al rato, ¡no! Si van a pasar con el boletito de rifa del pollo. No sé si vayan a pasar con la botana. No sé si lleguen
la primera llega unas garnachas. La verdad es que ya no sé qué pasa en el mundo exterior. Pues estamos aislados. Ya ahora veo a las mamás que antes iban a las 7 de la mañana, se levantaban 6:50 con los niños. Ya ve cómo salían así las pobres mamás. Ay, salían. Vámonos, hijo, apúrate, hija. Y la otra pobre criatura. Hoy toca física, ma. Y se regresaban a buscar la ropa donde está acomodada, ¿no? Donde está acomodadísima el cesto de ropa sucia. Lo voltean, búscate la chamarra. Por aquí está el pants. Tállale la salsa Valentina. No, pues así estaba yo hace rato. Como ya tiene 4 meses, 5, no sé ni qué tiempo ha pasado de la pandemia, pero ¿dónde estarán mis zapatos? Y le digo a una muchacha que está en la casa, pásame un pantalón para el show. ¿De los anchos? No, de los míos. Porque sí, está crítico esto. Y la verdad es que pues, ya trajimos el outfit. Hoy traemos color rosa para el femenino, color azul para masculino y color así para... Bueno, para todos los del mundo, todos los camarógrafos del mundo. Sí. No, sí, sí, porque es importante que estén presentes. Somos una sociedad inclusiva, ¿no? Ya sabes, ya sabes. Mira, de que estoy viendo hartas cosas en la televisión, ya aprendí. Yo creo que a la par de mi niño voy a terminar la primaria este año. Primeramente Dios, señor, ya hasta me inscribí virtualmente. Como no lo ven a uno, pues mandé una foto de mi chamaco. Pero soy yo, ¿eh? Voy a mandar una maquillado para que diga, ¡ay! Cumplió exitosamente con su primaria, ¿no? La tengo trunca, pues es que la oportunidad era difícil, ¿no? Cuando éramos niños era complicado con mamá y papá. Éramos 8 muchachos y una niña. Y dormíamos en un cuartito más, ¿no? Como la vigésima parte de esto, así. No, y aquí está grande, allá el auditorio. ¡Hola, gente! Ahí anda corriendo allá alrededor. ¡Hola, hola! No sé si es la USB o qué onda. No, pero bueno, ya estoy aquí, ¿no? Y ahí estaba yo, y éramos 8 y mi hhermana, y papá y mamá. 11 durmiendo en una cama así atravesados, ¿no? Atravesaditos. Estaba bien porque te despertabas bien. Bien masajeado. Y yo le pedí al señor, ay señor, que se case mi hermana, que se case mi hermana. Éramos 11 en la casa, se casó y fuimos 12. Sí, se lo llevó a vivir, caray, es que está complicada la situación. Mamás y papás, felicidades, ahora regreso a clases virtual. Ahora sí, busquen el Face, si no encuentra el canal que educa, el video de la maestra, que ahora las maestras ya son hasta youtubers, ¿eh? Ya se sienta acá, toda la onda. Hoy les vamos a hablar, queridos amigos, y dale like, activa la campanita, si estás aprobando, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y la maestra, ¡ay, tengo 45 seguidores! ¡Ah, son tus alumnos, mija! ¿No? Son tus alumnos, pero bueno. ¡Más que joven! No, cover, ahorita tenemos, ¿cuántos tenemos ahí? A ver, chéqueme. 8. 8, pero son 2 de Argentina, ¿no? Y son, así estuvieran para trabajar. No, saludos a Huatusco, saludos a toda la zona tan hermosa. Yo vengo de Ciudad Mendoza, la ciudad más segura del mundo. ¿Ah? Así, de Ciudad Mendoza, sí, seguro te va bien, vaya. ¿No? Lo malo de allá es que, bueno, saludos a Ciudad Mendoza. ¿Sí saben dónde queda Mendoza? Sí. Ah, bueno, está allá bien, donde lo bien pusieron. Por allá, bien lejos, ¿no? Pero allá llegó un padre y que ya hace una procesión y que espanta a todos. Agarró una veladora y decía, ahí va la cera. Todos corrían para los carros. Hubiera dicho, ahí va la veladora, ¿no? Algo así. Sí. Pero bueno, saludos a Mendoza, Nogales, York. Que no han viajado para allá. No, ay, que en Fortín les piden visa. Ya les piden visa. Es que sí los ven muy así como afrancesados, así, ¿no? Bueno, ¿qué más? River White, entonces, Orizabation, Inglaterra, son Colondres, Miami, Escobedo, son pueblos mágicos, son hasta allá, están escondidos, ¿no? Ahí y más para arriba, quien va para Puebla está Maltratasuchets, y de este lado New Yorkingo, Texasmalucan. No, hay lugares paradisíacos y de por allá vengo yo. Imagínense cuánto recorrí. Me vine en el plateado. ¡Ah! ¿No? Me cae.
Oh, bueno, no, ya hice promoción al autobús, a ver si te mochas un poco, carnal. No, que luego Cover TV allá empujando el camión. ¡Ah, me tocó verlo! Pero no fue su culpa, no fue su culpa. Fue la culpa de que la gasolina empezó a subir, calculamos mal, pero ya veremos, ¿no? ¡Ay, para la otra! Pero bueno, la verdad es que me da un gusto enorme estar aquí con grandes amigos. Y sí me costó trabajo llegar aquí, ahora que me dicen que ¿dónde era? ¿La qué? ¿La avenida 11? Yo venía en la tercera y ya no aguantaba. No, digo, pero debo llegar. No, pues está hasta allá. Ya llegué, después que en la cuchilla, que luego una gasolinera y que luego, la verdad que el GPS me perdí. Y es que yo no soy acostumbrado a eso. Yo para salir a pasear llevo mi perro. Un perro que huele así, le pongo el calcetín de Bonín. ¿Ah? Síguelo, ¿no? Síguelo. Me cae. Bueno, ya le regalé dos perritos a ellos, ¿no? Ajá. Eso lo regalé porque se ponían muy pachones, ¿no? Ya sabes. Pero la verdad es que es un gustazo estar con ustedes. Moñito Show, su amigo. ¿Y qué más puedo decir? ¡Woo! Pues los invito a que vengan para acá, sí. Pásale, están en su programa. Pásale, este. Pestañita, Bonín y el hijo de un payaso. ¡Salúdame! ¿Cómo cuando llego a la casa? ¡Pa! Es que es tartamudo, payaso. Dice. No, te dice papán. Papán, sí, cierto. Papá, bueno. Papán. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, moñito, bueno, ¿tú vinieron? ¿Cómo estás? Pues mira, estoy aquí tenso, sí, ya no sé ni qué hacer. Pues mira, me paré aquí, ya no me moví en el escenario. ¿No? Pero como ya vi que Johnny, oye, excelente caballero, sí, fornido, ¿viste? Y todo. Sí. Y tú, bien bonita, sí, ama de llaves. También. Sí. Ama de llaves. Bueno, al menos eres ama de algo. Porque, sí. Porque ya. No. Porque ya el otro. Está haciendo el COVID. Sí, no. Pero para un lado. No, qué bueno, gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir, moñito. Nos estamos riendo demasiado de lo que estabas diciendo. Yo estoy pensando cobrar. Sí. ¿Por qué todos los que vienen a Cover quieren cobrar? Porque se ve, mira, no más. O sea, se ve la opulencia. Yo nunca había llegado a un set así, mira, ni en Televisa me recibieron con chicharrones. ¿Verdad? Me cae, no. La única vez que fui allá, pues me recibió Maribel Guardia, así, chicharrones, pero no de esos. No. Pero ahorita te recibió. Sí, chicharrones con cueritos. Sí. Oh, bueno, es que allá fue. Muy saludable. Sí. Bueno, bien. Bueno, moñito, para todo el público, ya dijiste, eres de Mendoza. Sí. ¿Cuántos años tienes de ser payaso? De ser payaso, yo creo que como... A ver, déjame hacer la cuenta. ¿Tú qué estudiaste? Yo te espero. ¿Tú qué estudiaste? Te presto mis dedos. Sí, comencé como en 90 y tantos. Creo que tengo 21 años. 21 años. 21, el 25 de febrero. February, para que... February. Sí, ya que están en Canadá, dicen, ¡ay, dime febrero! A mí no me apantallas, ¿eh? A mí no me apantallas en Canadá. Yo también mastico el inglés, mira. Okay. 25 de febrero. 25 de febrero. Del 99. ¡Órale, 21 años! Sí, 21 años apenas. ¿Y siempre quisiste así como que ser payaso? No, ¿o no, fue no. que de repente...? El hambre. Me imagino. No digas eso. ¡Se ha ido bien, la fuerza del hombre! ¡Se ha ido bien! Sí, mire, ya me fue re bien, que hasta una hernia me salió. Yo creo que eso fue el pambazo extra que me comí. Pero sí, 21 años y no quise ser payaso, pero siempre se me daba el estar cotorreando. Después de cierta edad, creo que le hablan, señor. Caray. No, ha de ser. A ver, pásalo para contestarle. Pásale. Sí. Tú contesta. Pásalo para. A lo mejor es algún amigo. Para contestarle y vente. No, mira, caray. Es un picope. Espérame, vamos a contestarle. Bueno. ¿Dónde está su bocina de Bueno. No. Arriba. Bueno. Hablo con. Bueno. Sí, bueno. Hey. Hablo con Bonnie de Truber. Ah, sí, pero está usted en el programa de Oh, qué bárbaro. Oh, qué ¿quiere bárbaro, mandar saludos? Sí, gracias. Okay. Ah, bueno, por ahí me trae 10, pero que sean gratis. Sí. Sin cebolla, porque luego... ¡Ah, ya colgó! No aguantó, tu cliente. No, hubiéramos hacer una llamada, a ver quién la aguanta. Sí. Vete, que pagan un número y nosotros les marcamos. ¿Sale, sí? Sí, funerales. Sí.
Vengan porque se está muriendo de risa la pequeñita. Sí, sí, pero... ¿Dónde está el muerto? Bueno, moñito, pues qué bueno que viniste. Y otra pregunta también para ti, moñito. Sí. Oye, moñito, aparte de ser payaso, ¿qué más sabes hacer? Ay, Dios santo. Mira, te voy a platicar... Que empiece la lista. Que comience la lista, ¿no? De verdad que moño sabe hacer un montón de cosas, pero que lo diga, pero cocina bien bueno. Bien bueno, rico. De situaciones en la casa no voy a hablar porque ahí está la dama. Luego sí me aviento dos, tres machicuepas. Sí, no, porque también hago aeróbics y todo eso. Acróbata. Pero mira, soy soldador, hago helados, tengo taquería, decoro salones, cocino. ¿Qué más? Lavo ahorita no, por la gripa. No. Me estoy cuidando. ¿Qué más hago? Pues crío algunos animalitos. ¿No? Sí, cierto. ¿Qué más? Aparte tengo un trabajo de funcionario público, pero no voy a decir porque van a empezar a meter sus proyectos. Oigan, no habrá manera que nos consiga ahorita una... Tenemos una solicitud, ¿no? Pero ya aprendí. Yo la dirijo al gobierno del estado. Sí, sí, sí. No, pero sí, tenemos un trabajo aparte de eso en el servicio público. ¡Órale! No, es muchas cosas que podemos hacer. Oye, ¿cuál es tu mejor anécdota que nos puedes contar, que le puedes platicar a toda la gente de lo que te ha pasado y que has dicho? ¡Wow! Que moñito y dijo, esto sentí bien esto bonito, sí. ¿No? Sentí bonito. Sí, hay muchas cosas. Cuando me pagan todos los shows. Todos vivimos en ese sale, recuerdo que ya quedó. En mi teléfono sale transferencia en... Ha sido exitosa. Ya nomás le digo a la chica, saca $10,000, vete de shopping. No. ¿Sabes qué? La dejo tan muy bonita. ¿Tenemos una llamada? ¿Una llamada? Sí, ¿tenemos una llamada? Ahí está, ya. Ok. Bueno. Buenas tardes, mis queridos amigos, familia chiflada. ¡A sus órdenes, jefe! ¿Quién es? Estoy aquí, su presidente, AMLO. ¡Ah, caray! Se oye como borracho, ¿no? Es que... Ya ves, ¿pa qué le invocas? No, espérate. Que en la mañanera está en juicio. No, ya en la tardecera ya está medio tomado. Moñitos, la hora del amigo te estamos vigilando, moñitos. Te andamos vigilando, moñitos. ¡Ah, qué bueno! Me siento seguro. Que saque la maleta que le dieron. Te vimos... cachándote con la maleta grabado. ¿Quedó grabado? ¡Bajaste, pajar! No. ¡Quítate! Ella es la maleta. No. Es el maleta. Sí. Lo hiciste pasar por un préstamo de 70 y más. Te estás llevando el dinero del pueblo. Si lo está guardando re bien mi precio. ¡Qué mala maleta! No. ¿Esa bolsita de quién es? ¡Moñitos! Ahorita detecto. Huele mucho sospechoso. Sí, pues va cerca del ombligo, va mero acá. No le haga así, huele como a vinagre con... Está medio pesoso, ¿verdad? No huele sé, como a jocho. ¿Cómo qué? Como a jocho. ¿A qué huele, pestañita? A jocho, ella ya mentalizó la forma. La fórmula. Se me hace muy raro, pestaña. Ah, sí. ¿No será de Bonín? ¿Eh? ¿Bonín es tuya? No, yo no huelo jocho. A ver tú. Pura hamburguesa. Huele la papá. No, huele a muertito eso. Huele. Sí, huele bien, huele bien, me cae. Huele como a chicharrón con pelo. No, huele. Familia. ¿Eh? Por cierto, ya compraron el cachito para el avión presidencial. Ya. Bueno, pestañita siempre ha tenido un cachito le da el avión. Sí, se le va el avión al cachito. Sí, a ver si ese cachito cabe en el avión presidencial también. Ok. Sí. Vamos a cooperar con usted, señor presidente. Pues me retiro. Muchas felicidades, moñitos. Que la pasen muy bien. Adiós. Aquí con la familia. Hasta luego, su majestad. Ya vayas. Estamos viendo aquí de Palacio Nacional. Tanto que me gustaba mi vecina la Prieta y ahora ya. Ya no quiero nada con Morena. Ya no. Me retiro, hasta luego. Ya vayas a dormir. Lechita y a dormir. Lechitas, no. Ay, pensar que tan buen programa y nomás hasta hoy fue.
Ya ves, moño, todo por ti. Por eso no lo queríamos traer. A ver si no me interrumpe la construcción de la universidad que tenemos ahí. ¡Chismoso! No, pero bien, habló para apoyarte. Ah, sí, no, sí, sí, claro, lo sé. Claro que sí. No, sí, pero no. Lo malo es que hasta en todo hay piratería. Sonó como iPhone y este era él. Pero oye, te iba a decir que la anécdota, sí. La anécdota, Aguadita. Yo tengo muchas, pero un día me contrataron para trabajar. Que yo iba a trabajar y a cotorrear y todo bien, ¿no? Y terminando que me dicen, venga usted, párese acá. Y toda la familia de todas las fiestas de Ido me firmaron un diploma, wow, diciéndome que me querían mucho y que gracias, todo eso. Órale. Y son de verdad momentos muy bonitos, muy gratos, ¿no? Muy, muy gratos cuando reconocen el esfuerzo que hace uno por no ofender a los invitados, por no exhibirlos, por no hacer muchas cosas que realmente nos tiene que dar ese origen de payasos. El divertirnos bien, el divertirnos bonito, y más en estos tiempos, bueno, respetar mucho de las condiciones que se dan. Para no caer en una cuestión que pueda lastimar a alguien más. Es wow, más importante. ¡Qué bonito! ¡El aplauso para Moñito! O sea que todos te firmaron y eso. Sí. Ah, porque trabajabas en una recepción, ¿no? Y... No, ahora todos me firman porque... Fírmale o no hay nómina. Y aquí también el Vilchi. Saludos y gracias por hacer un ambiente muy agradable en el set. Ah, igual felicitaciones a todos los que están atrás de bambalinas. ¡Órale! José Fernández pero... dice... ¡Saludos, muchachos! Detrás, los vecinos allá atrás, felicidades. Esas son cortinas. Sí. ¿Hay fantasmas? La niña que estaba aquí hace rato conmigo. A alguien se le olvidó una niña de blanco. Dice José Fernández, excelente amigo, saludos. Okay, saludos para mi gran amigo Moñito y a la familia chiflada de parte de Granito DiCaprio. Hola, hola Granito, un payasazo, amigo. Saludos, Granito. Gracias, manito. Saludos hasta en tu granito. Lo bueno que lo tiene aquí en la mejilla. Sí, sí, sí. Sí, ay, que, ay, señor, perdónala. Perdónala, perdónala. Oye, me volteó hasta haciendo que estoy en un ataúd. No le vayan a poner peluche alrededor. Sí, sí, sí. Ok, Black bueno, Moñito, y algo así como algo triste, ¿no? Okay. Y momentos tristes. Cuando pierdes un familiar, lo llevas a casa, lo pones, lo acomodas después de estar en la funeraria, lo colocas más si es tu papá o alguien así, ¿no? Fue mi papá y de ahí me fui a trabajar un día del padre, fíjate. Y ese fue un momento triste. Pero pues este trabajo de payaso te da muchas fuerzas, te obliga, ¿eh? Porque dicen, ah, es bien fácil, no te da pena porque ya no eres tú. Digo, no, pero sale un personaje que tienes que darle vida, claro. Así sea, no tienes el gran ánimo, pero pues el personaje debe estar ahí. Claro. Entonces, otra, también me invitaron a trabajar en un velorio de un niño, de una niña. No, la verdad es que es algo, no sabía ni qué hacer, y de volteas, la gente está lista para llorar y para sufrir. Sí. Pero bueno, hay situaciones que a veces pueden servirte, ¿no? Porque pues un niño, una niña tiene toda la promesa de que trasciende de otra forma, wow, ¿no? Diferente. Entonces hay que prepararnos en eso. A veces espiritualmente hay que leer algunas sí, palabritas que nos pueden servir. Y son los momentos tristes, ¿no? De cuando alguien se va. Sí, claro. De hecho, pues muchos compañeros payados es que una de las anécdotas o algo de lo malo que les pasa, uh-huh, es eso, ¿no? El ir a trabajar, el ir a salir adelante con su personaje en un evento. Entonces todo el mundo pesadita, ¿no? Sí, claro. A mí, por ejemplo, pues mi mamá, que tiene mucho tiempo que no nos hablamos. Sí, no. Porque es muy fría. Okay. Últimamente. Ya tiene muchos años de muerta, pero. Ahora. Sí. Qué bárbara. Sí. Es muy fría. Yo dije. No, ¿no será Elsa de Frozen? Es como traes la carrera artística. Sí, sí, claro. Pero no, ya se murió. Ay, pero bueno, pero sí, mira, dejó una belleza aquí. Ah, claro que sí. No, a tu hijo que abuelió. Era para ti. Está bien. Bueno, oye, Mañito, una pregunta. ¿Tú haces TikTok? La otra vez que me dio hipo, sí. No, ese es hipo. Ah, bueno, pues yo como estoy ya desfasado en esto de TikTok. No, de hecho tengo marcapaso y hace TikTok.
Vamos a la sección de TikTok, fíjate. Y esto es... ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Vámonos a TikTok! Pero vamos con el primer TikTok. A ver. Fíjate, el primer TikTok... ¿Qué es que trata? No, se me olvida. Tu apuntador. Cuando entran a las clases. Espérate, ¿sí? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Sí, sí. Es que ya, como que ya lo está persiguiendo el alemán. No, es que espérate, te están persiguiendo a ti. ¿Por qué? Antes de los TikToks. ¡Ay, pelense ustedes! ¡Son unos comerciales! Ah. ¡Oh, qué gusto! ¡Ay, ay, ay! ¡Comerciales! Vamos al siguiente, comercial. Vamos a comer. ¿Aún no conoces DJ Electronic? Ven, te invitamos para que lo conozcas. Somos un servicio profesional en electrónica de última generación. Reparación de pantallas, plasmas, LCD, LEDs, Smart TV, 4K y todas las marcas. Reparación de equipos de audio e iluminación para DJs y grupos musicales. Visítanos en calle 15, entre avenidas 3 y 5, número 315, en Córdoba. O contáctanos al teléfono 271-201-1034 o al WhatsApp 271-162-7559. Somos los profesionales en servicios en electrónica de última generación. DJ Electronics. ¡So! Y ahora sí los TikTok, ¿no? Ahora sí los TikTok. Ahora sí, ya. Vamos sí, con el siguiente, que es de la entrada a la escuela. Los agarraron las apuraciones. ¡Órale! A todos. ¡Vámonos! Chécate, chécate. Ok, mucha ok. Atención. Los tiradores, güey. Ahora ya no sale corriendo con su mochila ni nada. Ya no. Ya la computadora. Ay, ni un taxi pasa. Así. No importa que llueva. Sí. Ay, ni un taxi pasa y la niña, no tienes para mi torta y quieres taxi, ¿no? Yo nada más quiero ver que pase uno. Bueno, ¿y tú jugaste en tus tiempos también como de Bonin? O sea, si yo a los 2 años empecé a ser payaso, 21 más 2, 23. O sea, ajá. Sí. El tacataca, ¿te acuerdas de esos que le hacías? Sí, me acuerdo. Sí. Que te dabas unos. Yo jugaba con un amigo, pero luego dice, ya suéltame, ya me dolió. Sí, pero, y nunca sonó. Pero decía, ¡ay! Sí, pero... Sí. Pero esta es una señora, ¿no? Y juega con un amigo. Vamos a ver el siguiente TikTok. ¡Vámonos! A ver. Yo de niña jugaba así. Ojalá no se pegue en la mano. ¡Hala! Oye, tiene doble, ¿eh? Doble. Doble TikTok. Doble tacataca. Sí. Bueno, el siguiente TikTok, fíjense, el siguiente TikTok es así como cuando te crees mucho, ¿no? O sea, no te creas mucho. Sí. Y chécate. Vámonos. Dice vamos a mi ver abuela que no te creas tanto porque cuando eres pequeña tenías piojos y liendres y que volías a puro jondillo y que no te bañabas. A puro bolillo. Bolillo. Para el susto. Bolillo. El siguiente TikTok, pestañita, por favor. El siguiente TikTok es una coreografía de Timón y Pumba. ¡Wow! ¡Vamos a verlo! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. ¡Wow! Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. ¿Qué es? Te tienes que formar. ¡Tienes ganas! ¡Sí! ¡Por balas! ¡Es un cerdo! Ahora, yo empiezo a bailar y dice, ¡es un cerdo! O sea, mejor no, me quedo quieto. Mejor
Mejor quieto. Y bueno, creo que no quieren que baile. No. En el siguiente TikTok es una niña preocupada de que no uses cubrebocas. ¡Ah! ¡Qué importante! Importante. Porque ella sí se cuida. Señor, ¿se sube el cubrebocas? Gracias. Dile por qué. ¡Ah! ¡Qué bonito! A ver quién le dice a mi Andrés Manuel que use cubrebocas también. No, es que yo creo que cubrebocas aquí en los camarógrafos es innecesario. Sí. Porque taparía su belleza. Mira, esa. ¿Sabes cuánto invirtió en esa sonrisa? Sí. Para mí que quiero que te inviten a la cena. ¡Ah! Sí. ¿O sea, te iban a invitar a la cena? No. Caray. Ahí está la tienda ya. No, está surtidísima ya. Ya vi. Está buena, sí. Bueno. Mínimo la glucosa te sube. Bueno, pues, bonito nosotros. A nosotros nos envían los TikToks los niños, ¿no? Qué bonito. Los TikToks de ellos. Y esta vez nos mandaron un TikTok Eric, Diego y Adrián, que ellos son de Oaxaca. ¡Uy! ¡De Oaxaca! ¡De Oaxaca! ¡Wow! ¡De Oaxaca! ¡Su TikTok! ¡Vamos a verlo! A ver. ¡Vamos! ¡Ah, caray! Oye, trae un ritmazo. ¿Y cómo suena? ¿Como tambor la silla? Ahí están los amigos de Oaxaca. ¡Wow! ¡Saludos! ¡Saludos a toda la gente de Oaxaca! Desde Tlaquiaco, Mitla, Monte Albán, Oaxaca. A los del queso Oaxaca. A los niños triquis. A los que viven en Oaxaca, California. Hasta allá pegado a Gabacho. Sí. ¡Saludos a todos! Y bueno, pues nos vamos al siguiente comercial antes de ir al reto. En este momento yo me voy. Antojitos Mexicanos, los tacos, con toda la confianza del mundo, puedes venir. Porque nos preocupamos por la salud de todos. Antojitos Mexicanos Los Tarros te ofrece los mejores antojitos de la región. Espacios libres y muy limpios. Todas las medidas de seguridad y sanitización. No te quedes con las ganas de un rico pozole o mondongo, unas deliciosas tostadas o unas empanadas de sesos. ¡Uy, qué rico! Ven y disfruta con toda tu familia estos ricos antojitos mexicanos. Estamos ubicados en Avenida 9, frente al Parque de San José, en Córdoba. Contáctanos o haz tus pedidos a domicilio al WhatsApp 271-143-1269. Antojitos Mexicanos Los Tarros, donde te atendemos como en casa, pero sin tener que lavar los platos. Ya el último, ¿eh? Ya estamos. Listísimos. Ya. ¿Estás listo, Moño? Yo, desde que nací. Moñito, te recomiendo que te quites tu chalequito. Sí, quítatelo tantito. Pero así nomás, sin un besito. Tantito. Bonito, seas mi piojito. Atrás el caballo. Ay, no. Sí. Eso es cuando estaba yo en el hospital, me tenía cómodo seguido. No sé por qué, las enfermeras se salían. Ahí está. Eso. ¡Sopita! No, es sopapa, señorita, ¿entonces qué es? Este reto consiste... ¿El qué? Ahorita nos va a ayudar este Chinito. Que ¿Chino? ¿Qué no pasó con su chiste? No quiso. No, es que no estaba listo todo. Este reto, Chinito nos va a decir así. ¿Has jugado lo de Basta? ¿Basta? De nombre, apellido, ciudad, fruto. Eso, ándale. Entonces... Se va a sentar uno que alce la mano. ¿Quién quiere que pase, Cachirote? Sí. Todos. Pásale, niño, ya, sea ya obediente. Mayoría. Mira. Mayoría. Aquí te vas a sentar. Sí, y la maestra va a aparecer en ese aparato llamado monitor. Te va a decir lo que... No todo. Muy bien. Y ahora, fíjate bien, Moñito. Vamos a que te quites tu sombrero.
su pelo. Ay, pensé que era peluca. Y lo que vamos a hacer es eso que está en los platitos, es resistol. ¿No hay del amarillo? Blanco. ¿No hay del amarillo? No, pero pues te lavo la cara y ya, no pasa ya, nada. Ya, a lo mejor te compones, mijo. A lo mejor se pega lo feo y se va. Esto es, moñito, porque como ya empezaron los niños a la escuela, pues vamos a enseñarle a pegar papelitos, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces, pero Chinito nos va a decir, por ejemplo, él va a decir la letra A, él va a decir fuerte, ¿no? A. Y nosotros, nosotros, ¿no? Tú primero. Ajá. Y ya nosotros decimos en nuestra mente A, B, C, D. Y ya donde caiga, que digas basta, es la letra que es, como la de basta, ¿no? Ah, ¿puedo preguntar algo? Sí. El señor no tiene problemas de comunicación, como es chino, ¿le entendemos nosotros? No, sí le entendemos. ¿No hablas chino? No hablas chino. Sí, sí le habla entendemos. Habla zapoteco, dice. De hecho, sí. Bueno. Quema, baby. Sí. Quema, baby. Come on. Okay, baby. Bueno, fíjate bien. Vamos a empezar con Johnny Cachirote. Tú vas a decir Johnny Cachirote si te toca, por ejemplo, la letra C. Oye, Carolina. No lo ayudes. Animales. A él, Chinito nos va a decir. Y ya después vamos a ir pegando los papelitos. Ajá. Si tú respondes rápido, van a ser menos papelitos. Pero si no respondes rápido, vamos a tratar de abarcar cara. No, tú también. ¿Sale? Agarra papelitos. La letra. Vamos, pues es basta. Tienen que decir. Yo voy a decir A. ¿Cuándo ya? No, cuando yo diga A, ustedes dicen basta y ya yo les digo la letra. Tú, Johnny, okay. ¿Vale? Hey, empecemos con la letra, chino. ¿Ya estás listo? Apúrense porque los niños duermen. Di A. Empezamos a la de tres, dice A. ¡Basta! ¿Qué letra fue? Espérate. La D. Nombre con D. Daniel. Apellido. Dante. Cosa. Dedos. Ciudad o país. Durango. Flor o fruto. Dalia. Animal. Dinosaurio. Basta. Ya estuvo. Señores piñateros, aquí estamos haciéndole competencia. Sí. ¡Ey, Bonín! Porque ya me lo sacaban los papelitos. ¿Yo? ¡Es Bonín! Bonín, sí, ¡hola! Bonín. ¡Hola y sale pestaña! ¡Ay, Bonín! De haberme dicho, no tienes... Empezamos y decimos A. ¡Basta aquí! ¿Y cuándo van a decir basta? No sé a qué las diga, ¿eh? ¡Basta! ¡Jota! No, ¡nombre con Jota! ¡Ay, Jota! ¡No, la letra te tocó! ¡Nombre con Jota, Bonín! ¡Nombre, Juan! ¡Apellido con Jota! ¡Juárez! ¡Cosa! ¡Cosita! ¡Ciudad o país! ¡Por loco! ¡Ciudad o país! ¡Washington! ¡Flor o fruto! ¡No vale, esa no vale! ¡Jalisco! ¡Animal! ¡Déjate! ¡Basta! ¡Ya estuvo! ¡Basta! ¡No! ¡Yo no valgo la de Washington! ¡Basta! ¡Washington no va con J! ¡Washington va con G! ¡Ya! ¡Ah, perdón! ¡Ya! ¡Basta! ¡Ya! ¡Basta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, qué y yo aquí horas, mejor yo primero que tú. Sí, yo primero. Primero. Ok, empezamos. Dice A. Basta. G. Nombre con G. Lacio. Apellido. Cuidado porque es carísimo su maquillaje. Cosa. Apellido. Apellido, pestaña con G. El ánimo. Cosa. Pachi. Cosa. Gelatina. Ciudad o país. Granada. Flor o fruto. Granada. Animal. Gato. Basta. Baby, ¿eh?
¿Se pasaron de listos? ¿Quién falta? A ver, por ahí tiene el micrófono. ¡Ay, qué bárbara! ¡Ahora sí! ¡Va, moñito! Perdón, te voy a ayudar. ¡Moñito! Te voy a ayudar. ¡Ya se acabaron! ¡Ya nomás hay uno que otro! ¡Ahí, en el piso! ¡No, espérate! ¡Espérate, Molín! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí había! A ver. Por ahí si encuentran unos de 500, me dicen. ¡Ay, pero este no vale! ¡Este es un cartón! ¡Mira! Mira, ¡este es con...! ¡Mira! ¡Ah, también para poner! ¡Entonces me voy a voltear! ¡Ahora sí! Ay. ¡Vamos a empezar! Ay. Pero que se quite el micrófono. Sí, sí, porque es carísimo. Sí. Carísimo. Quítaselo, quítaselo. No, no, pero no se paró. ¿No? ¿Sí? Quítamelo. A ver, porque ahorita va a pasar Paco Mastla también. Ah, dice que no. Ok, comenzamos, dice A. Z. No, nombre con Z. Apellido. Apellido. Espérate, nombre, Zoila. Apellido, Zárate. Cosa. Este, Zorrilla. No, ese es animal. Cosa. Sobaco. Ciudad o país. Zelanda. Flor o fruto. Zelanda. Psicozapote. Animal. Sopilote. Y basta, ya. ¡Vos! Yo sabía que los chinos eran malos. ¡Basta! Por algo les dio con COVID. ¿Ya con eso? ¡Ya, basta! ¡Ay, Dios santo! ¿De hoy? Ok. Un saludo al Congreso del Estado de Veracruz. A toda la gente, un saludo de estos momentos tan críticos para mí. Ahora sí. Ahora sí están envolviendo un muñeco. Échale, Bonín. Que al rato me los quitará con sus labios la pestañita. Y esto es el reto de un que va. Se me pegaron las palabras. ¡Despedimos a nuestro amigo Moñito! ¡Bye, bye, Chubidubi! ¡Pónganse cubrebocas! ¡Bye, bye, Chubidubi! ¡Gracias, Paco! ¿Puedes pasar al noto? ¡Que pase, Paco Mastla! ¡Que pase, Paco! ¡Que pase, Paco! ¡Paco! ¡Despiértelo! ¡Que pase, Paco! ¡Que así me pegaban cuando era yo stripper, pero no en la cara. ¡Nos vemos! ¡Hasta el próximo martes a las 7! ¡Esto fue! ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Esto es! ¡Oh, qué bárbaro! Tu negocio o empresa se haga audiovisual. Over TV, casa productora de audio y video digital. Te ofrece un streaming live para redes sociales y videoconferencias, entrevistas, videos musicales, festivales virtuales, conciertos virtuales con sistema de pago por evento, clases deportivas, educativas y culturales in live para redes sociales, activaciones físicas y virtuales en tu empresa o negocio. Cover TV, hacemos tu idea viral.